Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Breath Each. Estábamos aquí, ¿vale? En... ¿qué sitio era este? ¿Cómo se llamaba? Normandía no era, Normandía fue donde vinimos. Esto era... pues nada, la cosa esta, donde había una mujer hablándonos que hablaba súper erótico. ¿Esto? ¿Tanque con gel? ¿Qué era el gel? ¿Qué era el gel? Es que no me acuerdo qué era el gel, ¿eh? Vale, por aquí habrá cositas. Mira, plomo. Tengo el inventario lleno de comida, tío. De comida. Échate unos snacks, bebé. Que te veo los huesos. Come un poquito, come un poquito. ¿Aquí qué hay? Goma. Agüita. Esto hay que repararlo. Crea e instala el domo. La consola control de protección. No, something's wrong. I see. Someone removed a protection from the processor and tried to connect it directly to the coffins. I don't know why anyone would want to run diagnostics on coffins, but the result is obvious. Más comida. ¿Esto qué es? Bloque de datos derretidos de los ataúdes. A jugar por los restos de los cables, los bloques fueron arrancados bruscamente y con mucha prisa. O sea que la persona que los arrancó era brusca y tenía prisa. Me siento como Sherlock. O sea, eres tú un putísimo genio, ¿no? Más cables. Un imán. ¿Para qué coño eran los imanes, tío? Porque estoy consiguiendo un montón de imanes. Bueno, tengo un montón de imanes. Ah, igual para el generador y demás, ¿no? Vale, por aquí qué hay. Goma. Otro imán. Imán. Eso me recuerda a una serie que estoy viendo ahora que se llama Mesías en Netflix. Le llaman imán al tipo. Vale, dale. Quitar el voltaje excesivo. Explícame. Se necesita el domo del procesador. ¿Qué pasa? Está averiado. Ya, ya lo veo. ¿Por aquí abajo? Encuentra algunos controles. A ver, no voy a tener que tirar una granada a PEM, ¿no? Porque no tengo. Ah, por aquí. There should be a voice control module at the station here, as well as its speech filters. Maybe that's why it keeps calling us names. Or maybe it's because of our useless garment that keeps babbling too much. Oh, equipamiento. Perdón. Una canción conocida, aunque decir verdad, no sé mucho sobre música, así que me cuesta juzgarla. Es difícil de escuchar, pero más difícil de juzgar. What kind of monsters played an 18-hour recording of this song? It looks like this recording is the reason why the station's entire voice module burned down and became so aggressive. ¿Esto qué es? Módulo antigravitatorio. Vale, yo quiero de eso. Que no sé para qué es, pero me lo quiero llevar, ¿eh? Imanes. No hay notas aquí para desarrollar. Vale, pues no hay nada más. De todas formas, si tuviera que hacer una granada PEM, no puedo. O sea, no tengo mesa de trabajo para hacerla. Espérate, ¿qué coño hay que hacer, gente? Crea e instala el do... Ah, ya está, manivela. Es que no sé qué hay que hacer. El panel de control está averiado. Sí, vale, ¿y qué? Domo del procesador. Manivela. ¿Puedo subirme por aquí? Es que no sé qué hay que hacer. Vale, el panel de control del procesador. Podemos reiniciar la estación con él. Parece que primero tendremos que quitar el voltaje excesivo. Pero es que... ¿y qué toca? Estoy un poco perdido, ¿eh? Sí, me marca ahí la misión, pero es que no... no puedo hacer nada. ¿Hay algo aquí arriba? Cables.
¿Por aquí no había una estación de estas de audios? Tío, voy muy perdido. Ya verás que es una cosa súper sencilla y no me estoy enterando, la verdad. ¿Yo no tenía otro módulo antigravitatorio? Rebecca Black, Monday. Ah, Rebecca Black, eso es de Rebecca. De Rebecca Black, ¿no? ¿Rebecca Black era? La de Friday, Friday. Uf, qué asco. Aquí no puedo utilizarlo. Aquí no hay nada que pueda utilizar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Chavales, no tengo ni puta idea de qué coño hay que hacer. Esto está cerrado, no puedo abrirlo. Aquí abajo no se puede entrar, está cerrado. Instalar domo, pero es que no tengo el domo ese. Hay que seguir estos cables, quizá. Comida. Gente, o el juego no es claro. O el juego no es nada claro, o estoy bugueado, ¿eh? O el juego no es nada claro conmigo. Pero ¿cómo quito la energía esa, tío? Es que estoy todo perdido. Voy a tener que mirarlo en Google. Esto es el capítulo 4, ¿no? Breath Edge Chapter 4. Perdonad, vale, voy a buscarlo porque no entiendo. A ver si es aquí. ¿Vale? O sea, a ver, un poco raro. Vale, aquí. Equip the processor dome. ¿Dónde lo ha sacado? Second one. Empty tank. Just need lead. No me digas que necesito coger gel. There we go. Here's some lead. All right. Crea e instala el domo. Rebecca Black, Monday 18-hour recording. So I'm not exactly sure what to do. I can't really do anything with the processor right now, so we're gonna look around. Cycled. Got it. It looks like this recording is the reason why the state. Install the. Processor dome. No puede ser. Voy a tener que hacer una herramienta, ¿no? A ver, ¿pero cómo lo hago? Ah, mira, domo del procesador. Ah, pero tengo que volver a mi base. Uf, por un momento pensé que tenía que volver. Vale, por un momento pensé que tenía que volver al principio, ¿sabes? A la zona anterior, antes de coger Normandía y tal. Y dije, no puede ser. Vale, pues me hace falta la herramienta para coger. Aquí habrá cosas, ¿no? Suficientes para hacerme la herramienta para los tanques de gel y demás. Vale, lo único que tengo que volver es al. Todo reventado. Baterías, mira, batería, imanes. Espérate. Tira un poco de esto. Tira cable, tío, tesora el puto cable. Baterías, seguramente me hagan falta. Piezas electrónicas. Vale. Ok. Vale, vuelvo a mi base. Ah, ok, ahí construyo. Joder, no era para tanto entonces. Es que se me ha ido la cabeza, he dicho. Voy a tener que volver a coger la nave, ir para atrás. Uf. Crea e instala el domo. Ahora sí me han puesto lo de crear e instalar el domo.
Vale, ¿qué quiere? ¿Qué pide el domo ese? Me toca hacer primero la llavecita esta. Llave magnética maestra. Dos de aluminio y cinta aisladora gruesa. Dos de aluminio y cinta aisladora. Aluminio. Es que me hace falta la llave. Me falta la llave para poder extraer el gel. Vale, maravilloso. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, la placa de cambios. ¿Y qué puedo hacer con ella? Aquí y esto aquí también. Bueno, espérate un momento, que esto lo puedo poner aquí, ¿no? Ah, no. En la, aquí tampoco. Pues, top cool. Ok, necesito esto. El domo. 4 de plomo, 2 cables y el gel. 4 de plomo y 2 cables. Plomo tengo, ¿no? Dos cables. Y me falta el gel. Vamos a hacer una cosa, vamos a comernos un ganchito de estos para poder guardar la batería. 4 de plomo, 2 gels. Porque tengo el ojo aquí otra vez. Hala. Tengo que ir, buscar el gel, pero por aquí había, ¿no? Por aquí había un... ¡Uy, va! Casi se peta. Ahí está. Gel conductor. No, gel no conductor. ¿Qué dice? Un gel especial que se usa para atenuar la radiación, el calor y las propiedades de conducción de los materiales. En teoría te lo puedes aplicar en el pecho antes de lanzarte al espacio exterior sin un traje espacial, pero por algún motivo no te conviene intentarlo. Vale, ya estaría. Porque hay otro, ¿no? Ahí. Vale, fantástico, tengo todo ya. Uf, me asusté, tío. Te lo juro, me asusté. Y dije, voy a tener que coger la nave y volver para... Pero no tendría sentido. Porque la nave está aquí anclada, no se puede mover. ¿Esto no es el domo? Está cachondísima, la máquina. Vale, domo. Listo, pensemos que esta cosa entra sin problemas en un bolsillo. No sé por qué el traje espacial siempre deja fuera las escenas en las que sudo por objetos que pesan toneladas, pero tendré que cargar con la culpa de todas mis hernias. Espero que este domo sea realmente necesario. Me encanta cómo juegan, ¿no? Con la física. Como es imposible meterte eso en un bolsillo, pues te lo cuentan de esa manera. Hola, amiga. Mira y te ve. Qué guapo. Me recuerda a GLaDOS. Aunque le falta crueldad. Ahí estaban los cables, pero tengo ya un montón de ellos. Pues lo que corre, no se cansa. Está preparado, está entrenado para esto. Estás ready. Vale, lo tenemos. ¿Ahora qué? ¡Pum! Vale, instalar domo. Encuentra algunos controles. ¿Cómo que algunos controles? A ver. Listo. Reiníciala. What kind of people are you? It looks like the unprotected processor was causing power supply overload. This should help a little. El panel de control está averiado. Vale. Déjame pasar, coño. Ahora sí me deja, pero si pone bloqueado aquí. Por la carísima, ¿no? This rotor is damaged. It's not quite needed for the diagnostic station's work. It'd be better to turn it off somehow.
Será mejor apagarlo de algún modo. Vale, espérate un momento. Hay que coger cositas. Que no sabemos si las vamos a necesitar. These are the levers controlling the rotor's speed. Vale. Más agüita. Alcalí. Palancas de control de la velocidad del rotor. It's not working. You should first press the left one, then the right one, or maybe the middle one. There are too many combinations. I've no perfect. You managed to break the rotor. It doesn't matter though. Me lo he cargado. It didn't hit you. ¿Mm? ¿Este no es un chatarrero? Es una fregona ya, pero había un objeto que era muy parecido a ese. Goma. Bueno, debería cogerlo, ¿eh? Por si me falta cinta aisladora gruesa. Ok, ¿tengo que hacerlo con todos? ¿Lo de reducir? Nope. Nope, vale. A ver qué hay por aquí. ¿Qué cosi? ¡Eh! Porquería, dice. Censura. Por desgracia, el objeto no se puede mostrar en tu país. Parece un cubo de Minecraft. No sabría decir quién trajo esto a bordo del crucero. A decir verdad, nunca he visto nada más desagradable y dudo que vaya a verlo algún día. Quien quiera que lo haya creado está mal de la cabeza. Titanio. Plástico. Aluminio. Let's go. Más cables. Más goma. Más comida. Porque me dan tanta comida. Bombillas. Es que me dan muchísima comida, tío. ¿Por qué me dan tanta comida? Mira, más botella, más comida. Metal refinado. Más comida. Plástico. Bombilla, que no sé si me hará falta. Un medkit me viene muy bien. Voy a tirar. ¿Qué puedo tirar, tío? Una goma. Oh. Oh. Mira, mi blaster. Espérate, tengo uno nuevo ya. ¡Ah, no! 30. Uf, está tocadete, ¿eh? Puedo tirar un metal, coger el blaster, por si acaso. Las baterías. Me gustaría llevarme las baterías. Me gustaría llevarme el titanio también. En fin, no puedo llevármelo todo. Aunque puedo hacer así, así. Quedarme solo con 3. Abrir hueco. Y llevármelo todo, ¿no? Mira, hasta el agua me la llevo. Pum. Ah, ¿no? Son notas, no hay nada, ok. ¿Me hará falta el blaster? ¿Qué poca energía tiene? Uno tiene 20 y el otro 30. Me llevo el blaster por si acaso. Quita el exceso de voltaje. No deberían tener ¿cómo? Se ha muerto, míralo. El huesito. ¿Qué es esto? La serie de libros tras los pasos de 50 sombras. ¿Qué dicen, loco? Ingeniería alternativa. Otra metodología alternativa de otro autor con talentos alternativos. Recuerdo haber leído esto mientras intentaba curar una enfermedad desagradable. Al poco tiempo, la enfermedad se convirtió en 2 enfermedades más y tuve que recurrir de manera urgente a la medicina tradicional. Mediante supresión física de un objeto. LOL, tiene esta... Hostia, qué guapo, ¿no? Qué currao. No tengo más de esto. Electricidad... Vale, vamos a explorar un poquito. Uf, más materiales, mira. El módulo antigravitatorio este. Voy a soltar un cable. Bueno, Jerez. Es que igual es importante, ¿eh? Más plástico. Golpear. Más álcali, no sé si me hará falta. Vale, aquí hay pasillos, aquí hay cositas, comida. Y aquí. Metal refinado, corta la energía. A ver, un momento, paso a paso, ¿no? O sea, paso a paso, tío. If we fix these broken wires, we won't have to break the door. Probably. Cables rotos, reparar. Necesito una herramienta de reparación. Ya la tengo. No preocuparse, coño.
¿Me va a dar suficiente la herramienta? Sí, ¿no? Cada uno son 20%, tres más. Uno. Dos. ¡Ay, casi! Vale, ya está. Si estás aisladora, puedo tirar esto. ¡Hostias! Fuera de aquí, coño. ¿Aquí qué hay? Metal refinado. ¿Aquí hay algo especial? Aquí hay un cadáver. That ass. Vámonos. It has a toggle switch. Disgusting. Ya está, ¿no? Although touching a toggle switch, even to survive, I really don't know. Push my toggle switch to on. He vuelto aquí, ¿no? Ese era el principio. I can't hear its angry babbling either. Looks like it's time to reboot the central processor. Vale, ya estaría. Regresa a Normandía. ¿Y esto qué ha hecho? ¿Esto ha hecho algo? What happened? Did you just reboot me by just pushing the button? I take it you'll continue damaging the equipment until I run diagnostics. Well then, the core of your shuttle is melting. The weapons are uncalibrated. Passive defense is not installed. Active defense is not installed. It's nothing but a tin can. Es una gracia, tío. I'll fix your engines and you'll get out of here. Okay. Me hace una gracia como habla todo cachonda. And the only possible one. The diagnostic station is not designed for complex repairs at all. It's time to return to Normandy. By the way, maybe we can fast travel there. Agüita. Viaja rápido a Normandía, dale. ¿Lo? Nah, ya estaba llegando. We're still here. Apparently there's no fast travel in this game. That's a shame. I picked out such a nice visual effect. Oh, you're back already? It's done. By the way, ¿qué es eso? You were saying something about going to the accelerating station. I want to inform you that without a friend or foe system, the protective systems of the miner's bow will destroy you. Good luck. I'm sure we won't last long without decent repairs, so even the security systems won't be needed for the shuttle to fall apart. As for the friend or foe identification system, I don't know anything about it. ¿Qué toca hacer? Bueno, volver, ¿no? Ya está. Great, the engines are working. The life support system is working. The weapons are active. ¿Puedo guardar cositas? Es que no tengo espacio para guardar nada. Vale, me puedo hacer una maleta. Espérate. Ay, no tengo espacio para nada. Un momento, hagamos una cosa y es tirar. ¿Me la puedo hacer ahora? Vale. Chacatín. ¡Ay! Soy medio imbécil, ¿no? Ay, por favor, ¿quieres ponerla? Ahí estamos. Entonces, aquí una comida. Vale, así. Eso también que está en el suelo, no me gusta verlo en el suelo. Vale, estaría, ¿no? Vale, me siento mucho mejor. I shouldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality of shoot. Never mind. ¿Dónde estoy? ¿Qué supone? ¿A dónde tengo que ir, coño? Ah, vale. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea. Estoy como doblado. Everything else listed in the diagnostics, and therefore I suggest exploring the nearest debris. Qué guapo, ¿no? Explorar el espacio. Crea e instala un sistema de filtrado. Crea e instala el navegante. Hostia, toca explorar todo esto ahora. Oh my god. ¿Y cómo salgo de la nave? What's that up ahead? I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning breath edge coffin with hands?
We've already seen such coffins, but I doubted it until now. Estación de ataúdes. Nivel de armas de transbordador, 0. Sistemas, todo en rojo. I don't even know what to call them. Coffin bots? They are not our friends for sure. ¿Me atacan? Hostia, que me revientan, ¿no? Pero, ¿cuánta vida tienen? Me destruyen, ¿eh? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Me destruyen. ¿Lo de arriba qué coño es? ¿La vida? ¿O el combustible? ¿Qué coño hago, tío? Si se... ¿Puedo reparar la máquina? A ver. No puedo salir de ella, ¿Me repararán? Porque me han pegado tremenda paliza, ¿eh? Vale, pues no sé. Filtrado, no sé cuánto. 200. ¿Va aumentando o qué? Ni idea. Pues, ¿qué hago, tío? 8.000. 4.000. Había otro por aquí abajo, ¿no? Es que está ese. ¿Qué? ¿Logro desbloquear? Señor, no señor. ¿Eso qué es? ¿Qué logro es ese? Ah. Donde hay un ejército siempre hay alguien que lo controla. Incluso un ejército de ataúdes de mentes. Un escuadrón de ataúdes y un general no es más que un grupo de contenedores de carne cerebrados. Un escuadrón de ataúdes con un general también es un grupo de contenedores de carne cerebrados. Pero con un general. Es un dato irrefutable. A juzgar por la cantidad de ataúdes que hay en esta zona, no se tiene efecto destruir un par de generales. Y tampoco te dará ninguna bonificación. Vale. Tengo tres marcas, ¿vale? Una... Ahí no puedo ir porque está lleno de ataúdes de esos. An automatic maintenance team. They can patch us up, but nothing more. We can't get them to completely repair the shuttle. Aquí reparo. A ver. Ah, mira qué guay. Ah, qué guay. Oh, qué original. Hostia, mira toda mi vida, tú. Reparaciones en curso. Back in line. Qué máquina. Tengo que reparar la nave entera, ¿no? Conseguir todos los trozos que faltan, el navegante y todo eso. Lo que pone arriba a la izquierda, sistemas de Normandía. Y nivel de armas de transbordador lo tengo en 0. Igual puedo conseguir cohetes y cosas así, ¿no? Misiles y demás. Looks like this is the debris of the liner's bow. It was the only part that contained unique observation modules with domed glass. How this glass survived the disaster is a mystery to me, but it would be nice to get inside. Vamos. Curiosity. Lo bueno es que no me hace falta explorar aquí a pie, ¿sabes? Tú, pero hay un montón de cosas que explorar. Esa es otra máquina de reparación, creo. Creo no, tiene que serlo. ¿Y si me rompen la máquina? ¿Qué ocurre? According to the number, this is one of the domed cooling modules. The extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. We could use something like this for the damaged core of Normandy. ¿Pero es que está todo tan torcido? Me da un toque, flipas. Vale, ¿por dónde se entra aquí? ¿Por arriba, no? An external docking airlock. You can get inside from here.
Or rather, you could get inside if you could break all this ice. ¿No puedo romperlo? Ah. You can dock now. Ahora puedo anclarme. ¿Dónde? Acoplamiento. ¡Qué juegazo, chicos! ¿Qué? I have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Vaya juegazo ahora, ¿no? Está todo congelado. I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicles, for example, or expandicles, versticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. Piezas, mira, más agua. Dios, agua es lo que más me dan, tío. Bombillitas, comida. Bueno. Bueno, ¿cuántas cosas? Vale, por ahí hay algo, pero porque había otra puerta también. Ah, no puedo entrar. De todas formas, vamos a irlo dejando por aquí, mis panas. Aquí no puedo entrar. ¿Qué pasa, compañero? Hostia, ¿qué le ha pasado a este? Tengo espacio todavía para coger más cosas. Agua. Hombre, con tanto hielo es difícil no tener agua, ¿no? Pero espérate, vamos a comer un poquito de agüita. Medkit, no sé cuánto, lo otro, pim pam. It looks like this is not a passageway leading to the dome, but a temporary storage module. I didn't know it was located in this part of the liner. Joder, cuántas cosas por coger, Módulo antigravitatorio. Esto será para algo, Para una de las piezas que tengo que construir seguro. Un imán, bombillas. So it is. These are temporary storage refrigerators. Everyone who was lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were many of them. Plomo. Licoplasma. Eso es para hacer un blaster y tal. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Que luego de esto me imagino que tendremos que ir a otra. Uf, se viene capitulito largo, ¿no? El capítulo 4 este debe ser bastante larguito. Espero que os haya gustado. Nos vemos, chaito.